los tres elementos son, bueno, dos de ellos son muy sencillos, son muy... Uno de ellos es el convertidor digital analógico, lo vamos a ver ahora. El otro es un comparador analógico, punto pelota. Y el otro es un convertidor analógico digital, que es más, no sé si la palabra es más interesante, pero es más, que tiene más utilidad práctica. Pero lo que vamos a empezar a ver hoy va a ser convertidores digital analógicos. Entonces lo que he hecho es, empecé a buscar ahí información, apuntes, y siempre me ha pasado lo mismo. Cuando llego a este punto se me llena de adrenalina, empiezo a buscar un montón de información porque es que disfruto con este tema también. Y lo que dije, no, me voy a frenar porque tampoco pretendo que adquiramos grandes conceptos o grandes conocimientos. Porque, como os decía el otro día, por lo menos estos conocimientos de convertidores sí, pues debierais de traerlos en la mochila. Pero por lo menos pienso que también para dar un conocimiento superficial sobre el tema y para entender el tema, pienso que con lo que tenemos aquí es suficiente, aunque incluso ahora no recordéis nada, pero bueno, para recordar. Entonces, busqué en internet información, encontré este primero que me vino, vino unos cuantos, y había algunos que tenían un montón de hojas, y no me interesaba. Si queréis información sobre convertidores más detallada, yo ya os recomiendo de convertidores digital analógicos, tenéis aquí en analógicos digitales, podéis ver algo más, como veremos cuando veamos el tema, en los dos libros de referencia que estamos utilizando. Y si no, buscando en internet, encontráis por ahí la información suficiente para recordar por lo menos unos conceptos. Pero vamos a ver eso, convertidores, hoy solamente vamos a ver los convertidores digital analógicos. Que los convertidores digital analógicos no son ni más ni menos que lo que dice la palabra. Unos elementos que se van a encargar de convertir una señal digital en una señal analógica. Es decir, su representación básica viene a ser esta que tenemos aquí. Es un elemento que se le suele llamar así DAC, convertidor digital analógico, que es un elemento que tiene una serie de entradas, N entradas digitales, y que tiene una señal, una salida analógica. Y que lo que me va a hacer es entregar siempre una señal analógica a la salida proporcional al valor digital del código binario que yo meta aquí, ni más ni menos. ¿En función de qué? En función de una característica que se suele llamar A, que se le suele llamar el escalón cuántico, que es la proporción que existe, o el incremento, se define como el incremento de tensión analógica a la salida por cada incremento del número digital de entrada. Es decir, si a mí me dice que un convertidor analógico digital analógico tiene un escalón cuántico de 1 mV, ¿qué va a querer decir? Que si meto el 0 binario aquí me va a aparecer 0 voltios, si meto el 1 milivoltio, si meto el 2 milivoltios, si meto el 150, 150 milivoltios. Punto pelota. Es lo que va a tener. El valor este de la señal de salida, pues suele depender como os he dicho, del escalón cuántico. Y el escalón cuántico, pero no siempre tiene por qué ser un valor determinado de 1 milivoltio, de 2 milivoltios. Yo cuando me compro un convertidor, en este caso digital analógico, pues yo puedo configurar el escalón cuántico. ¿En función de qué? En función de unas tensiones de referencia. Es decir, esto suele tener aquí, lo voy a poner así, una tensión de referencia, una VREF, en la cual, en función del valor de esta tensión, este valor, este escalón cuántico, varía. No es exactamente lo mismo que os voy a explicar ahora, pero vamos a suponer que yo digo, no, es que si yo meto aquí, otro detalle, se me escapaba antes de decir eso. Entonces, la característica, como os he dicho yo, va a ser el escalón cuántico, y otra característica importante va a ser la resolución. Que la resolución, recordáis que hoy lo pusimos en el examen del primer día, no es ni más ni menos que N, es decir, la cantidad de bit de entrada que yo tengo. Es decir, la cantidad, a final de cuentas, o va a depender la cantidad de pasos que yo tengo a la salida. La resolución, si a mí me dices que es un convertidor, un digital analógico,
de 12 bits va a querer decir que va a tener 12 bits de entrada y que va a tener un total de 2 elevado a 12 escalones, ¿no? En este caso 4096. De forma que si el escalón cuántico es de 1 milivoltio, pues bueno, el valor mínimo de la tensión de salida será 0 y el valor máximo será 4095. Ya está. Para determinar eso, el escalón cuántico normalmente viene en función del valor de referencia. De forma que si yo aquí, en vez de hacer como os he dicho yo, no es que esto, como el escalón cuántico es 1 milivoltio y tiene una resolución de 12 bits, pues son 4096. No, no, en vez de ser así, no suele ser así. Suele ser de otra manera. ¿Y cuál suele ser la otra manera? La otra manera suele decir, no, es que si la tensión de referencia es 2 voltios, el escalón cuántico A va a ser igual a 2 voltios dividido por 2 elevado a 2, dividido por 4096. Poco más o menos viene a querer decir que este valor que yo meto aquí es el valor máximo que yo puedo alcanzar en la salida. Esos 2 voltios son de continuo. Estos, sí, por supuesto. O sea, es que en este tipo de elementos solo es continuo. O sea, la alimentación solo es continua. Y solo vale para el escalón cuántico. Y solo sirve, en este caso, esta tensión de referencia. La tensión de referencia del convertidor, en este caso digital analógico, sirve para establecer el valor del escalón cuántico en función de la resolución del convertidor, de la cantidad de bits que tenga el convertidor. Ni más ni menos que eso. Y el analógico lo que sale es una señal que se dirá. No, una señal analógica. Una analógica es... No, no. En principio no. Va a ser una señal proporcional al valor digital que yo meto aquí. Si yo meto aquí un valor que va cambiando, un valor digital que va cambiando de valor, entonces yo aquí tendré, como tú me has dicho, si yo voy metiendo aquí números digitales que van cambiando en proporción a un valor senoidal, en función del seno del ángulo, como una de las prácticas, la segunda práctica que vamos a hacer, que vamos a hacer un generador de onda senoidal, entonces en ese caso, efectivamente, yo aquí obtendré una señal de onda senoidal, pero claro, no será una senoidal pura, será una senoidal compuesta por pequeños escalones. Es para lo que se utiliza. Para lo que se utiliza el convertidor digital analógico es, bueno, pues normalmente para eso, para generar señales analógicas, para poder luego, pues bueno, pues comparar con otras, o cosas por el estilo. ¿Esa señal puede estar por encima o debajo de cero? En principio no tiene, no puede estar por encima o debajo de cero. En principio, yo tengo aquí una tensión de referencia de 2 voltios, tienes de muchos tipos, clases, tamaños, pelos, de todo tipo tienes convertidores digital analógicos. Se puede dar el caso de que tú tengas un convertidor digital analógico que tenga una tensión de más V menos V, con lo cual, pues efectivamente, yo aquí a la salida podría obtener una señal de positiva y negativa en función del valor que yo metiese aquí, en función de que yo metiese aquí un valor digital en complemento a 1, en magnitud más signo, en lo que sea. O sea, ojo, claro, tiene que ser un convertidor ya preparado para reconocer números digitales positivos y negativos y poder obtener aquí a la salida una señal positiva o negativa. Normalmente no se hace eso. Normalmente los convertidores suelen dar aquí una tensión por encima de una tensión por encima de cero. Como tú has dicho, senoidal, pues suele dar una tensión por encima de cero. Este es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Colocar un interface que lo que te haga es convertir esa señal no alterna en una señal alterna si es que te hace falta. Como veremos ahora enseguida, me vas a dejar, luego veremos cómo está compuesto, si se ve bien cuando veamos con operaciones. Bueno, además ya lo habéis visto con operacionales. Yo puedo coger en un amplificador operacional, meter esto en una de las entradas, en la entrada no inversora del amplificador operacional, y en la entrada inversora meter una señal que es pues justo la mitad del valor este que yo tengo aquí. Con lo cual lo que estás haciendo es un sumador. Un sumador de una tensión que tiene una componente positiva X con otra señal que tenga, que lo suma, con otra señal que entra por el negativo que también va a valer un valor continuo. Tendrás que meter ahí un valor continuo X. Para que al final de cuentas lo que estás haciendo es a esto restarle una tensión continua de este valor, entonces ya a la salida tendrás, puedes tener una señal alterna. Pero eso ya es, eso es hardware auxiliar. En este caso, estos elementos
no llevan los microcontroladores, no llevan esa opción, porque un microcontrolador no me interesa que lleve una alimentación positiva y negativa, porque esos son problemas. Son problemas para el microcontrolador. Y el hecho de que tú necesites una señal alterna es muy, muy relativo. Entonces, bueno, pues mira, pues cuando te hace falta una señal alterna, pues ya sabes lo que te toca. Meter una circuitería auxiliar y obtener la alterna. ¿De acuerdo? Estos convertidores, vamos a ver ahora las características de lo que es un convertidor. Hay de diferentes tipos. Son unos convertidores muy cómodos. Bueno, aquí tenemos la representación que os he dicho antes, ¿no? Las entradas digitales, es una representación un tanto abstracta, ¿no? Son entradas digitales y aquí lo que me hace es sumarlas. Pues me hace la suma de diferentes formas digitales. Ya veremos ahora que no es una suma lineal, sino es una suma ponderada, pero bueno, ya lo veremos. Y aquí tenemos, pues bueno, la representación de salida, en la que en el eje horizontal representamos el número digital, ¿eh? Y en el eje vertical representamos la señal analógica, ¿no? Entonces, en este caso, uno que tiene una resolución de 3 bits tiene 8 pasos, con lo cual yo a la salida puedo tener, ¿eh? Un octavo de la máxima, 2, 3, 4, hasta 7 octavos de la tensión máxima que yo puedo tener a la salida, los 7 octavos o los 7 pasos. Esto realmente no está bien representado, esta gráfica para estar bien representada debería de estar representada así, porque en ningún momento yo voy a tener, ¿eh? Una señal como esta, una señal de 3,5, ¿eh? Porque yo no puedo meter una señal digital de 2 o el 3, no puedo meter ahí 2,5 en digital, pero no está del todo bien representado, pero bueno, mira. Bueno, pues esto es un convertidor, ¿eh? Y vamos a ver que en un convertidor, ¿eh? La forma, me vais a dejar que, a ver, este no, creo que aquí hay otro, tampoco. Lo explico aunque no lo ponga por aquí. La cosa más, ¿eh? El convertidor más elemental que hay, convertidor digital analógico, es este que tenemos aquí. ¿Y esto qué es? Pues si os dais cuenta, es un sumador, típico sumador con operacionales, en el que si yo tuviese que ver una única entrada, pues yo aquí diría, oye, no, es que la ganancia de este amplificador, en este caso, la ganancia, como ya sabemos, es igual a esta resistencia entre esta resistencia, es decir, la ganancia de esta red que yo tengo aquí es una R entre 2R. A mí en binario, tener en cuenta que lo que me interesa sí es efectuar una suma, a mí sí me interesa tener un valor proporcional al valor digital que tengo a la entrada, en función de que cada bit sea 0 o 1, es decir, si yo estoy hablando en binario, que estoy hablando de los pesos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, es decir, que los pesos son 1, 2, 4, 8, pues a mí sí me interesa, ¿eh? Que si digo que el escalón cuántico es 1 milivoltio, pues que cuando yo meta aquí el número 0 binario, pues bueno, pues 0 por 1, 0. Cuando yo meta el 1, a mí me interesa tener 1 milivoltio. Cuando meta el 2, leches, estoy metiendo otra vez un 1, solo un 1, no estoy metiendo dos unos. Estoy metiendo solo un 1, lo que pasa es que una vez es este 1 y otra vez es este otro diferente. A mí lo que me interesa es tener 2 milivoltios. Y si meto el 3, a mí me interesa tener 3 milivoltios. Y si meto el 4, es decir, vuelvo a tener un bit a 1. Pero ya no me interesa tener 1 milivoltio ni 2 milivoltios, me interesa tener 4 milivoltios. Es decir, a mí lo que me interesa es que cada vez que yo meto un 1 en una de las entradas binarias estas, pues la salida me dé un valor proporcional a 1 milivoltio en función de que sea este bit 1 milivoltio, este 2, este 4, este 8. Es decir, a mí lo que me interesa, por ejemplo, en este caso, es que la ganancia es R entre 2R. Esta es una ganancia. Si este yo digo que es el bit, y lo es de hecho, este es el MSB, el bit más significativo, que lo es, el bit más significativo, resulta que cuando yo meta un 1, en este caso que tengo aquí, en el bit más significativo,
La ganancia con que yo me voy a encontrar, ¿cuánto es? Es de un medio. Es decir, en el caso de que, no en este caso, sino en este, que tenemos aquí, es decir, con 3 bits, cuando yo meto aquí un 1, un 1, 0, 0, me interesa no. Según esa red, me va a dar una ganancia de un medio. Es decir, si la tensión de salida máxima es, yo qué sé, 10 voltios, me va a dar una ganancia de 5 voltios. Si a mí, el bit que pongo a 1 es este, me interesa que me dé una ganancia de ¿cuánto? Si para este es un medio, para este, en digital, en binario, este es la mitad que este. Por lo tanto, esto nos, me interesa que sea un cuarto. Y si es este, ¿cuánto me interesa que sea? Un octavo. Si esta célula me da una ganancia de un medio, la que viene aquí a continuación, ¿cuánto tiene que ser? Un cuarto. ¿Y la siguiente? Un octavo. Vale. Lo único que hago yo es colocar un sumador con un operacional, en el que lo que hago es colocar las resistencias ponderadas. Es decir, 2R, 4R, 8R. Si yo estoy hablando de un convertidor digital analógico de una resolución de 12 bits, estaría hablando de 2R, 4R, 8R, 16R, 32R, 64, 128, 4096R. Hasta 4096R. Yo aquí tendría 12 resistencias y tendría hasta 4096R. Ese sería. No sería tal y como aparece aquí, no me gusta esta representación, sino que sería así. Es decir, yo metería aquí el MSB, el bit más significativo, y en la última de abajo metería el LSB, el bit menos significativo. Ya está. Ni más ni menos. ¿Qué características tiene esto? Hombre, aquí hay otra característica muy importante en los convertidores, no en los digital analógicos, pero sí en los analógicos digitales, como veremos en su momento, que es la velocidad de conversión. Aquí ese problema no nos encontramos, porque aquí la velocidad de conversión única y exclusivamente va a depender de la velocidad de conmutación de este amplificador operacional, que es un elemento analógico que no va a tener problemas de velocidad de conversión. O sea, que ese problema de momento lo aparcamos. Entonces, este tipo, pero de convertidores, tiene un problema. Y es que si yo quiero hacer un convertidor que tenga una resolución, una precisión muy buena, ¿cuál es la característica de la precisión? Hombre, la precisión es que si yo meto 0 digital, me dé 0. Si le meto 1, me dé 1 milivoltio. Si el escalón cuántico es 1 milivoltio. Si le meto 2, me dé 2 milivoltios. Si le meto 3, 3 milivoltios. Pero 3 milivoltios. No me dé 2,99, o 4,01, o en vez de 4.096 me dé, o 4.000, me dé 3.999,25. Esa es una falta de precisión. Entonces, la precisión buena es que exactamente a un incremento de una señal analógica digital de entrada sea exactamente el mismo valor exacto, el valor analógico de salida. Para hacer eso, yo me encuentro con un problema aquí. ¿Cuál? Que yo tengo que hacer el bicircuito integrado. Cuando yo me compro el convertidor digital analógico, me compro un circuito integrado. Y en ese circuito integrado van a meter un amplificador como este, bueno, igual alguno más para las referencias y cosas por el estilo. Pero luego me tienen que hacer resistencias. Pero claro, resistencias no de un 10%, ni de un 5%, ni de un 1%. Porque claro, si estoy dependiendo de un valor alto de tolerancia de resistencias, estoy perdiendo la precisión. Porque claro, yo estoy diciendo, la célula de esta ganancia, la ganancia de esta célula es R entre 4, o sea, R entre 4R, o sea, un cuarto. Bien, lo de un cuarto estamos de acuerdo. Pero claro, esta R, si vale un K, esta tiene que valer 4.000K, o sea, 4.000 ohmios, pero redondos. Lo ideal sería que fuesen exactos. Y eso tiene un problema, que es complicado de fabricar, de construir. ¿Por qué? Es difícil construir una resistencia de una precisión de un 0,5%. No. Entonces, ¿qué estoy diciendo?
Hombre, estoy diciendo que es difícil construir, poner una máquina que me fabrique, yo voy a poner el símil mecánico y os vais a dar cuenta enseguida. Es difícil poner una máquina que me fabrique una resistencia de valor R con una precisión del 0,5% y también sea capaz de fabricar una resistencia 2R, 4R, 16R, 32R, 4096R con esa precisión. O sea, es difícil hacer una fresadora que sea capaz de mecanizar un tren, la bujía o el eje de un tren de 2 metros o 3, 4 metros de ancho con una precisión de décimas y que la misma máquina sea capaz de hacer ejes de reloj también con esa precisión. Eso es lo complicado. Hacer una máquina que tenga una precisión de ejes de reloj de muy fina, eso, bueno, es complicado, pero se puede hacer. Pero, joder, una máquina que además de eso te haga un tren, pues, hostia, eso ya no es difícil. Eso es imposible. Entonces, el problema que tiene este tipo de convertidores es ese, que tiene una gama de resistencias tan amplia en 12 bits. O sea, 12 bits me parece mucho. Si estuviese hablando de un convertidor digital analógico de 16 bits, ya estaríamos hablando de 65.536. Entonces, eso no es bueno. Entonces, como no es bueno, a pesar de que los primeros se hicieron así, luego se hicieron estos otros, que son los que se mantienen, que es lo que se conoce como R2. Son muy curiosos. Son unos convertidores en el que las únicas resistencias, los únicos valores que necesitamos de resistencia son R y 2R. Punto. Con lo cual yo tengo que hacer una máquina que solamente me fabrique resistencias de valor de 1K y 2K, a pesar o independientemente de la cantidad de bits de resolución que yo me encuentre. El circuito es este. No sé, cualquiera de los dos es válido para hacer la explicación. Cualquiera. Y es además facilísimo de entender. Volvemos a tener aquí nuestro amplificador inversor. Inversor, de acuerdo. Digo, oye, es que aquí me da tensión negativa. Vale, estoy de acuerdo con que me da una tensión negativa. Le cojo, le coloco aquí otro con el menos masa. Masa con una resistencia R y R y ya está. Ya lo tengo positivo. Y si además, en vez de hacer esto, le coloco aquí un potenciómetro, ya tengo la tensión de salida variable, con lo cual ya estoy cambiando el escalón cuántico. Con lo cual, pues bueno, pues en este caso aquí ya directamente atacamos aquí la VR, pero bueno, la podríamos atacar con circuitos auxiliares. Pero eso no es lo importante, lo importante es esto que tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí viene a ser lo mismo que antes. Este es un convertidor con una resolución de 4 bits, 1, 2, 3 y 4. Y aquí lo importante es... lo importante es saber cuál es el más y el menos significativo. Y el más significativo es este. Y el menos significativo es este. ¿Y cómo funciona esto? Pues la forma de funcionar que tiene es la siguiente. Si todas las entradas, aquí no me gusta mucho esta configuración, pero bueno, si todas las entradas son cero, es decir, si todas las entradas están así, pues yo aquí no estoy metiendo nada y a la salida no tengo nada. Si yo meto un 1, si yo meto el 1 aquí, lo que estoy haciendo, no me gusta, me vais a dejar, estoy acostumbrado a utilizar este otro esquema y voy a utilizar este otro esquema, que soy más, me arreglo más. El esquema con el que estoy más acostumbrado a trabajar es con este. Vamos a dejar uno en 3 bits. Este. Esto no es masa, esto es la entrada. Este es el MSB y este es el LSB. Y esta resistencia, si no recuerdo mal, esta es R, esta es 2R, esta es R, esta es... Creo que era así, ahora lo veremos. Creo que era así. Pero recordad que era así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Decimos, bueno, pues mira, si yo meto aquí un 0, si yo meto esto a masa, no, esto no es así. La izquierda es 4. No, tampoco.
No, aquel dibujo no. No, un segundillo, déjame pensarlo. VR, R, ganancia es. Y tengo aquí R con 2R. Esto va a ser así. Creo que es así. Vamos así, vamos a ver. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo meto MSB, LSB, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Si meto el número 0, si yo meto aquí el número 0, hombre, a este circuito que le estoy metiendo yo, ¿qué tensión le estoy metiendo en este punto? Si meto 0, 0, 0, le estaré metiendo un 0. Si le estoy metiendo aquí un 0, como la ganancia de este circuito es 1, la salida va a ser 0. Punto. Ahí no tengo problema. Si le meto un 0, 0, 1, ¿qué es lo que le estoy metiendo? Yo ahí lo que le estoy metiendo es, si os dais cuenta, masa, masa y VCA, alimentación. Eso estoy metiendo. ¿Qué veo yo aquí? ¿Qué tengo aquí? Yo tengo lo siguiente. Empiezo desde aquí. Digo, esto es masa. ¿Esto qué es? Masa. Creo que esto, si dejo, ya me estoy pasando. Esto es masa, ¿no? ¿Qué diferencia de potencial hay en un operacional en sus entradas? Cero. Si aquí hay 0 voltios, aquí que hay cero. O sea, que equivale a que esto es masa. Esta resistencia y esta, ¿cómo está? Paralelo. 2R con 2R en paralelo, R. ¿Y con esta cómo está? En serie. R más R, 2R. Es decir, 2R. ¿Y esta cómo está? Masa. ¿Cómo está con esta? Paralelo. 2R con 2R, R. Con esta en serie, 2R. En paralelo con 2R, este punto y este 2R, y entre este y este 2R. Entonces, entre este punto y masa, yo tengo una resistencia que es R. Hasta ahí llegamos. ¿Qué tensión tendré en este punto? Tensión, voltios. Si esta resistencia es 2R y esta es R, en este punto, ¿qué tengo yo? Un tercio, ¿eh? VC entre 3. ¿Vale? Si aquí tengo VC entre 3, ¿aquí qué tengo? Esto habíamos dicho, 2R en paralelo con 2R, R más R, 2R en paralelo con esto que teníamos aquí, que era 2R. ¿Qué resistencia hay entre este punto y masa por este lado? 2R en paralelo con 2, sí. Ni esto, además, estoy haciendo esto. Si esto vale R y entre este punto y masa vale R, que lo vale, ¿no? 2R en paralelo con 2R, R más R, 2R en paralelo con 2R, R, entre este punto y masa y R. Y esto vale R. Si aquí tengo V tercios, ¿aquí qué tengo? Si esto vale R y esto vale R, y aquí tengo V tercios, aquí. No es esta parte. La mitad, V sextos. V sextos. ¿Vale? Si aquí tengo V sextos, aquí que tengo V12. R con R, V 12 avos. Es decir, V 12 avos. ¿De acuerdo? Aquí tengo V 12 avos. ¿Qué ganancia tiene este amplificador? Bueno, le voy a poner, me vais a dejar que le ponga eso. 2R y 2R. ¿Ganancia? Porque es lo mismo al final de cuentas. ¿Ganancia? 1. Es decir, cuando yo meta 0, 0, 1 a la salida, VS, ¿cuánto va a ser? Va a ser V 12 avos. ¿De acuerdo? Si yo en vez de meter este, meto 0, 1, 0, es decir, si yo meto un 0, 1, 0, quito estos valores de aquí. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con lo siguiente. Circuito. Por un lado, 2R en paralelo con 2R, R más R, 2R. Por este lado, 2R. Por este lado, 2R en paralelo con 2R, R más R, 2R. 2R en paralelo con 2R, R. Es decir, tensión en este punto, si aquí es 2R y entre este punto y más hay R, tensión en este punto. V tercios. Como esto vale R y esto vale R, tensión en este punto. V sextos.
Con lo cual, cuando tenga este número, U es estos. Daros cuenta, cuando yo tenga el número 2, doble que cuando yo tengo el número 1. Cuando yo tenga el número 4, 1, 0, 0, estaré en este otro circuito. ¿Y de qué estaré hablando? Estaré hablando por este lado de la célula, 2R en paralelo con 2R, R más R, 2R. En paralelo con 2R, R más R, 2R. De aquí a esta masa, 2R. Y de este lado, ¿yo con qué me encuentro? 2R, o masa. 2R en paralelo con 2R, R. Si esto vale 2R, aquí, V tercios. Es decir, cuando yo meta este valor, V tercios. Efectivamente, cuando yo tengo este valor, tendré el doble que este, y este el doble que este. Y cuando yo tenga el 1, 0, 1, es decir, cuando yo tenga aquí VC y aquí también VC, ¿qué tendré? No voy a empezar a hacer con historias, es un sumador. Por la ley de superposición que me dice, que un circuito que tengo yo varios elementos, varias fuentes de alimentación, la salida o el punto final es el equivalente a cada una de las fuentes sustituyendo la otra por un cortocircuito, efectivamente. Si yo pongo esto como un cortocircuito, es como cuando meto el 1, 0, 0. Y si pongo esto como un cortocircuito, es cuando meto lo otro. Con lo cual, al final es la suma. Con lo cual, yo me encuentro que cuando meta el 1 tendré el V12avos, cuando meta el 2 el V6avos, cuando meta el 3 tendré V6avos más V12avos, que van a ser, 3 doceavos, un cuarto, y así sucesivamente. Entonces, de esta manera consigo hacer un convertidor digital analógico que está totalmente independiente el valor de las resistencias de la resolución, porque solo con resistencias de R y 2R, que tampoco es tan complicado fabricar resistencias de precisión con una relación R-2R, una máquina la puedo preparar para que me las fabrique, y puedo hacer convertidores que tienen esa estructura. Lo dicho entonces, lo importante aquí es el escalón cuántico. Vemos que la velocidad, reloj me hace falta, estamos en microcontroladores, sistemas digitales, siempre andamos con el reloj a vuelta, y el reloj de oscilación del tiempo de los timers, y el reloj del cristal de cuarzo, y el reloj. Aquí no se hace falta algún tipo de reloj, para nada. Entonces, lo único que tengo que pedirle yo a un convertidor digital analógico, ¿qué va a ser? Pues va a ser la señal de entrada, lo que hemos puesto antes. A un convertidor digital analógico le voy a tener que decir, ¿de dónde leo yo los datos? En el caso de un microcontrolador, ¿de dónde los voy a leer yo? De un registro. Alguien me podría decir, no, es que eso yo los voy a leer desde el exterior. No es lo normal. Lo normal es que yo los lea desde un registro. Y si tú quieres que el valor de ese registro se corresponda con una cantidad de bits que vienen desde el exterior, pues entonces sí. Pero entonces ya tenemos que coger el CPIO, leer el contenido de una serie de bits, cargarlos en este registro y luego hacer la conversión. Pero no es lo suyo. Una de las cosas más normales para los cuales utilizamos un convertidor digital analógico es para generar señales, como por ejemplo tú has dicho antes bien, pues una onda triangular, una senoidal, una cuadrada, lo que sea. Entonces, en esas condiciones, lo normal es que ese valor no te venga desde fuera. Lo normal es que tú generas internamente esa señal, con lo cual esto va a venir de un registro. ¿Qué le vamos a pedir? Una tensión de salida. En el caso del microcontrolador, ¿dónde vamos a tener la tensión de salida? En un pin. O resulta que a veces ese valor, yo se lo voy a, vamos empalmando, vamos a tener también unos convertidores analógicos digitales. A veces resulta que me interesa que este valor, este pin, no salga al exterior, sino que entre al convertidor analógico digital, o que entre al, he dicho que hay un comparador analógico, pues que entre al comparador analógico. Entonces, a diferentes elementos. Es decir, se puede hacer que este pin salga a una pantalla exterior o se quede internamente interconectando periféricos internos. Le vamos a pedir una o varias tensiones de referencia, y lo que no le vamos a pedir en ningún momento va a ser ningún reloj de funcionamiento.
porque vemos que la estructura no nos exige para eso para nada. En los analógicos digitales vamos a ver que sí, que por estructura me va a hacer falta un reloj. Bueno, eso cuando llegue el momento lo veremos. Con esto queda todo repasado sobre convertidores, en este caso digital analógicos. A continuación lo que vamos a hacer va a ser, cerramos esto, lo volveremos a abrir cuando veamos los analógicos digitales, y lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro documento. Bueno, nuestro documento que como siempre lo tenemos. Aquí. Tres documentos. El primero, el de conceptos. El segundo es el resumen resumido este que suelo poner yo, que es el que vamos a ver ahora. Y el tercero es del manual gordo, solamente el capítulo, creo que es el 30, que es el detallado del convertidor digital analógico. Con un par de prácticas, una es hacer la primera es hacer una onda triangular, tonta, sencilla, luego lo veremos, y la segunda es hacer una onda secuencial, las dos cosas. Entonces, bueno, pues vamos a coger nuestro documento, que me dice esto, el convertidor digital analógico de 12 bits, que lo que me dice pues es lo siguiente. El convertidor digital analógico de este FreeScale es un convertidor de 12 bits. Punto. De propósito general, de baja potencia, de bajo consumo. La salida de este digital analógico converter se puede colocar a un pin externo. ¿A qué pin externo? Hoy me lo he preparado aquí, me lo he buscado en el capítulo que vimos de multiplexaje pin, en el capítulo que vimos allá. Le he dicho a buscar, bueno, aquí tengo puesto red, pero le he dicho que me busque el DAC. Me ha encontrado el DAC, y el DAC0 que lo tenemos aquí me dice que es el PT30, punto. Punto pelota. O sea que la salida externa va a ser el PT30. No podemos utilizar ningún otro. DAC0 out. Aquí dice DAC0 out. ¿Por qué dice 0 si solo hay uno? Bueno, pues porque algunos otros microcontroladores tienen más de uno y cosas por el estilo. No es el caso. Continuamos con el nuestro, que lo que he dicho, tendrá un pin externo o como una de las entradas al comparador analógico. Es decir, no hay por qué sacar ese dato al exterior por el PTA30, sino que internamente, y dejando libre el PTE30, dejando libre el PTE30, yo voy a hacer que directamente la salida de este se conecte con la entrada del comparador o con la entrada del convertidor analógico digital, o en su caso con cualquier otro periférico. Lo que pasa que, bueno, tampoco tiene ninguna razón de ser que yo lo conecte a un timer, porque el timer tiene entrada digital y esto es una salida analógica. Bueno, pues como tal razón de ser no lo tiene. Características, pues un generador de referencia programable en el chip, tiene el generador de referencia. El rango de la tensión de salida es el escalón cuántico, el escalón cuántico entre comillas, 4096, de VIN a VIN. El paso es 1 entre 4096 de VIN, donde VIN es la tensión de entrada, de referencia, claro, no es la tensión de entrada digital, ¿no? VIN se puede seleccionar a partir de dos fuentes de referencia, lo que he comentado antes. Podemos tener dos fuentes de referencia fijas al valor que nosotros ajustemos y elegimos una o elegimos la otra, ¿eh? O podemos, no es lo suyo, poner un potenciómetro en una de ellas o en el otro, un ajustable, y variar ese valor. Poder se puede. Nosotros aquí no lo veremos porque, bueno, es tan sencillo que no merece. Funcionamiento estático, el modo de parada normal, o sea, es un funcionamiento que hemos visto estático, no necesita reloj. Soporta un buffer de 2 WORD de datos apoyado en varios modos de funcionamiento. Luego os lo digo lo que es. No vamos a trabajar con él, pero por lo menos os lo digo. Y luego soporta el DMA.
¿Diagrama de bloques? Pues aquí tenemos el diagrama de bloques. ¿O qué nos encontramos aquí? Con el convertidor. El convertidor es este. Aquí pone MUX, pero bueno, realmente es una especie de multiplexor, como el que hemos visto antes con interruptores, que se veía ahí interruptores, una especie, vuelvo a insistir, en el que, pues bueno, pues tiene 4096 niveles, en las que en función del dato que yo coloque aquí dentro, en función de este dato, que es el valor de entrada digital, pues lo que me va a hacer es entregar un valor de salida analógico. Me entrega aquí un buffer, un seguidor. Esto es un seguidor de tensión, que la tensión que tiene aquí me entrega aquí. Y punto, pelota. Podemos elegir la tensión de referencia, una o la otra, en función de qué, de un multiplexor, que estará, tendremos que ir a buscar este dos entradas, un bit. Cuando esté a 0, cuando sea 1, es una entrada o la otra. Entonces, bueno, pues será este, el REX, referencia, set referencia. Ya está. ¿Con qué más cosas nos encontramos? Pues con eso básicamente hemos terminado. Lo que pasa es que aquí también tiene un buffer. ¿Qué es un buffer? ¿Para qué tiene aquí un buffer? Además es un buffer pequeño, no es. Yo pensaba que, bueno, podría tenerlo más grande, pero es un buffer de 16 palabras, no tiene más. Es decir, es una posición de memoria, es un bloque de memoria de 16 palabras, 16 posiciones de memoria. ¿Y eso para qué es? Pues un poco lo que os comentaba el otro día. Se puede hacer por software. Una forma de hacer por software, como os comentaba el otro día, por ejemplo, os comentaba el coche fantástico, la luz del coche fantástico, que se iba moviendo en plan oscilatorio, o sea, en plan seguridad. Entonces aquí puede ocurrir que yo quiera ejecutar o hacer con esto un generador de onda senoidal. Me has hecho la pregunta clave en el momento oportuno. Un generador de onda senoidal. ¿Cómo voy a hacer yo un generador de onda senoidal? Hombre, con los chulos que somos nosotros lo vamos a hacer como lo he preparado yo en la práctica. Ya que tenemos en C la función de seno, pues bueno, pues vamos a coger, vamos a ir calculando el valor, un bucle. Yo voy a poner un determinado valor, un cero. Y voy a decir, seno de 0 multiplicado por tanto me da un valor. Ese valor lo cargo aquí en el dato este, en el registro este, y me va a salir a la salida un valor proporcional al seno del ángulo que yo he puesto. Segundo bucle, 1, 2, 3, 4. Pues el seno de 0, de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces ese seno va subiendo de valor. Entonces yo voy cogiendo ese valor. Claro, el seno siempre me da un valor menor de 1. Bueno, pues lo multiplico por 1000 y ya tengo un valor mayor de 1. Y esos valores los voy metiendo aquí, con lo cual aquí voy obteniendo unos valores instantáneos que van a ser proporcionales al valor del seno que yo hago. Ya está, una manera. Muchas veces no es la guay. La guay muchas veces que es, no, es que yo quiero hacer una forma de onda que no es senoidal. Vale, ¿qué forma quieres de hacer? Pues mira, yo quiero hacer esta forma. ¿Qué? ¿Por qué no voy a querer hacer esa forma? Más rara que un perro verde. ¿Cuál es una solución? Una solución es bien sencilla, además, y es que es preciosa. Voy a decir una cosa, voy a coger unas posiciones de memoria. Voy a coger un puntero a memoria. Y lo que voy a hacer es decir lo siguiente: ¿cuántas posiciones de memoria o cuántos puntos quiero que tenga, demuestra, quiero que tenga esta onda? 1024 puntos. ¿Qué voy a necesitar? 1024 posiciones de memoria. Punto pelota. ¿Y qué voy a hacer? Voy a decir, mira, en el instante cero, el valor que me tiene que sacar a la salida es cero, con lo cual aquí, ¿qué voy a escribir? Un cero. Y en este instante, ¿qué valor quiero? Pues un 5. Y en este instante, ¿qué quiero? Pues un 9. Y en este instante, ¿qué quiero? Pues un 12. Y en este, pues otra vez un 11. Y cojo y me escribo con toda la paciencia del mundo los 1024 valores diferentes. ¿Y qué es lo que hago a continuación con mi software?
cojo, cargo aquí el valor de la primera dirección de memoria, un puntero, y cojo, apunto aquí, cojo este valor, lo cargo aquí y que convierta. Espero un microsegundo, un milisegundo, un segundo, lo que haga falta, incremento esto, este puntero, apunto a la siguiente posición de memoria, cojo este valor, lo meto allá, lo convierto y así sucesivamente. Esa es una forma sencilla de hacerlo. Tacón tiene una cierta, un problema, ¿no? La memoria que ocupa. Bueno, es que, jo, bacalao gordo y que pese poco no hay. O sea, si quieres... Es que lo malo que tiene el programa que vamos a hacer nosotros es calcular el seno de un ángulo. Eso no es una... No hay la... En ensamblador no hay la instrucción seno. Ostras, para calcular el seno de un ángulo ni lo he mirado yo en ensamblador cuántas instrucciones son. Tenéis la oportunidad de verlo. Pues tiene que ser unas cuantas. Entonces, claro, dices tú, jo, pues ya que puesto eso ocupa memoria, me tomo el trabajo de cargar aquí una zona de memoria y luego lo hago más rápido el programa. Se puede mirar las dos opciones. Entonces, en este caso, ¿de qué le han provisto a este convertidor digital analógico? Le han provisto de un buffer. Le han provisto de un buffer que tenemos aquí, que en la descripción, sí, soporta un buffer de 2 words de datos. Esto no está del todo bien explicado. 2 words se refiere a un buffer de 16 bits de ancho, pero la cantidad de bits que tiene, la cantidad de direcciones de memoria que tiene son solo 16. Solo 16. Con lo cual, pero, yo lo que sí tengo que saber es que si el buffer es este, yo aquí voy a tener que tener un puntero. Bueno, pues luego ya veremos. A ver, si os estoy diciendo que son 16 posiciones de memoria, pues ¿cuántos bits me harán falta para ese puntero? Pues 2 elevado a ¿cuánto es 16? 4. O sea, que yo voy a necesitar aquí, estos registros que voy viendo por aquí, pues van a ser registros para eso, pues para ver, para uno, para apuntar. El otro va a ser pues para cuando este puntero llegue a la última posición. El otro me va a generar una interrupción cuando haya terminado de leer todo el buffer. El otro me va a permitir leer. El otro me va a permitir parar. Bueno, pues van a ser cosillas que nosotros no vamos a trabajar con ellas. Pero bueno, pues que están ahí y que son de pura lógica. Bueno, descripción funcional, yo veis que siempre hago al revés de lo que hace el manual. Me gusta primero, ojo, saber qué, cómo, primero el qué y luego el cómo. Pero bueno, pues este módulo es de 12 bits, se puede seleccionar una de las entradas de referencia, es un poco repetición, con la sesión de DAC. Cuando el DAC está activado, convierte los datos. Cuando el DAC está activado, convierte los datos desde el registro este. Es decir, desde este, que es un registro de 12 bits, claro que son 12 bits, de ese, o los datos desde el buffer de datos. Es decir, se puede hacer que, como es lo normal, que yo coja, que los coja desde aquí, o que los coja desde aquí. Bueno, en este diagrama de bloques se ve claro, al final siempre los coge desde aquí. Lo que pasa es que unas veces, pues bueno, lo que cambia es la forma de cargar este registro. Si estamos trabajando con el buffer, lo que haremos es el contenido de esta posición de memoria la metemos aquí y que convierta, al caso, patatas. Escalonada y el rango de voltaje de salida, otra vez lo mismo que antes, ¿no? Los 4096 pasos. Para más detalles, en la sección 35. Los registros con que nos encontramos, pues son estos. Al oro, el DAC, Data Log Register, Data Log Register 8 bits. Cuidado, nuestro micro, nuestro convertidor es de 12. Hombre, jo, son cosas un poco extrañas, ¿no? Ni un microcontrolador, estamos trabajando con un microcontrolador de 32 bits, con timers de 16 bits, con convertidores de 12 bits en el que dices, jo, pues mira, de los 32 me sobran un montón. Bueno, pero no, pues resulta que no, pues mira, pues no. Resulta que para configurar los 12 bits, 12 bits me hacen falta palabra y media. Pues bueno, pues necesita utilizar dos registros. El bajo y el alto, y punto pelota, y no hay otra. Y no nos queda otra. Eso a nosotros se nos va a quedar un poco transparente.
porque vamos a coger los módulos, vamos a coger todo, pero cuando tengamos que echar mano, y os vuelvo a otra vez a aconsejar y a pedir que por favor echéis un vistazo en el pasito a pasito en el ensamblador, que veáis cómo efectivamente yo no escribo en un byte de 16 bits ni en uno de 32, sino que escribo primero en el bajo y luego en el alto, o al revés, no lo sé. 8 y 8, de los cuales los 8 bajos son 8 y los altos son 8, pero realmente, como vamos a ver luego, solamente se van a utilizar lógicamente 4. Y luego tenemos una serie de registros aquí, estos también de 8 bits. ¿Qué cosa más rara, ¿no? ¿De qué estamos hablando aquí? Tal vez decíamos que teníamos solo uno. ¿Y cómo es que aquí me pone el 0 y aquí el 1? Es que uno es uno y otro es otro. Uno es el registro y el otro es en el cual yo tengo que escribir para que se escriba en el buffer. Son dos cosas diferentes. Y luego tenemos, pues, para variar, los típicos registros. Los típicos registros de status y los registros de control. Que como no sabemos lo que son, pues lo que tenemos que hacer es pasar a ver su descripción. Descripción que aquí ya en este resumen, pues no. ¿Dónde lo tenemos? Para ver esta descripción, nos vamos al capítulo 30 de esta otra documentación. Entonces, en esta otra documentación se repite en inglés esta primera parte que acabamos de ver, los registros, y aquí la explicación de cada uno de ellos. El DAC, DAT NL, DAT0L, pues bueno, cuando el buffer no está habilitado, cuando el modo buffer no está habilitado, los D110 de tensión de salida, pues bueno, pues me dejáis que lo diga. La parte baja del registro que yo tengo para atacar al convertidor. Cuando estamos trabajando con el buffer, data es mape to 16 word buffer. Es decir, cuando estoy trabajando en modo buffer, lo que hago es este data lo dirijo al buffer. Digamos más para abajo, el H, pues a ver, aquel era el bajo, este es el alto. Los cuatro superiores, pues no se utilizan, ¿por qué? Pues bueno, el nuestro tiene una resolución de solamente 12. El status, pues bueno, pues de todo este status resulta que solamente tenemos dos registros, dos bits. Este me cuesta un montón de decirlo, y este otro. Bueno, pues con este lo que hacemos es trabajar con el puntero. Aquí lo que me está haciendo es, con estos dos bits, trabajar el puntero del buffer, en el modo buffer, para trabajar o influir sobre el puntero. No para escribir o leer el puntero, sino bueno, pues para trabajar con él. Ya digo, no me quiero meter en el tema del buffer porque nos podemos enrollar. El control, el registro de control, pues en este registro de control sí tenemos unos cuantos bits. ¿Qué es lo que son? Pues bueno, pues este, el DAC System Enable, el DAC Select, con este lo que hacemos es seleccionar del multiplexor que teníamos a la entrada para seleccionar una de entre dos tensiones de referencia, que con un bit me valía, pues yo seleccionaba, entonces este es el bit. Con un 0 seleccionamos la ref 1 y con un 1 la ref 2. Este otro, el trigger select para el modo buffer, lo que me hacía es, bueno, pues seleccionar el modo de filo que trata. Software trigger, para hacer el trigger con un software en lugar de con hardware. Un modo de trabajo en alta potencia consumo. En el consumo alto, en bajo consumo. Este está reservado. Este es para leer el pointer del... Entonces, para habilitar el puntero del... Para habilitar la interrupción del puntero del buffer. Para que cuando el puntero llega arriba del todo, para que me genere una interrupción. Para lo que sea. Luego vamos a ver que el puntero realmente... Bueno, no lo vamos a ver, vamos a ver que está ahí. El puntero puede trabajar de diferentes maneras. Puede llegar arriba y se para, genera una interrupción, luego tú coges y haces lo que quieras, lo vuelves a poner a cero, vuelves a empezar, o modo secuencial, que él solo cuando llega arriba se vuelve a poner a cero y continúe, es decir, que me esté sacando una onda repetitiva. Tiene varias formas de trabajo, pero bueno, pues para trabajar con esas formas de trabajo tenemos estos bits auxiliares.
Este, el 1, pues bueno, para trabajar con modo DNA, este está reservado. Este es modo de selección, lo que os acabo de decir, ahora tenemos diferentes modos de trabajo del buffer, del puntero, que bueno, pues con estos seleccionamos los diferentes modos de trabajo. Y el 2, que del 5 al 7 no se utilizan para nada, el 4 es, este lo que nos hace es tomar el valor del valor o habilitar la lectura del valor actual del puntero para saber dónde está apuntando. Y sobre todo, se me está escapando, no lo encuentro. Ahora no encuentro el valor del puntero, realmente no lo encuentro. Bueno, no nos vamos a meter con él. Y bueno, y básicamente aquí tenemos las explicaciones de lo que hemos comentado, de cómo funciona, y básicamente eso es. Vamos a hacer prácticas sencillas. Ahora vamos, bueno, los módulos con que nos encontramos del DAC, los módulos, los componentes. Solamente tenemos el componente lógico, punto. En este caso no hay componente físico, no tiene nada más. Y las prácticas que vamos a hacer son estas dos. Esta es generar una rampa y convertir este valor en analógico. Por lo que vamos a hacer es, lo vamos a, mediante una, no sé si lo tengo aquí puesto o no, creo que sí. Pues bueno, pues un bucle como referencia, un bucle. Un bucle en el que utilizo la variable que la voy incrementando a pasos de 256. En este, se puede hacer a esta o el que queráis. Entonces yo lo que hago es, pues bueno, pues primeramente 256, convierto ese valor y me va a dar pues este valor. Espero un rato con este delay y incremento en 256. Lo podéis hacer de uno en uno. O sea, esto no tiene por qué ser 256. Aquí esto me estaba dando una forma de onda en escalera que me da de estos pasos, porque estoy haciendo de 256 en 256. Si yo hiciese de 128 en 128, pues esto me daría así, me daría con el doble, bueno, el tiempo no, ojo, pero lo estoy haciendo, esto me tendría que dar así, 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 el doble de pasos, el doble de escalones. Bueno, yo voy incrementando un contador y el valor de ese contador lo voy a compartir. No tiene nada más. Y el siguiente, solamente tenía previsto hacer uno, pero me quedé con ganas de otro, de una senuidad. Yo también quería una senuidad. Decía, bueno, pues toma la senuidad. E hicimos una senuidad. Y bueno, hice una senuidad que era esta. Entonces tenía una senuidad que salga a un pin externo, al PTA. PTE 30, ahora me quedaba ahí PTE 30, y que toque como base de tiempos unos flancos que se introduzcan por un pin externo, el PTA 1. O sea, ya no es lo que hemos dicho antes, tiene que ser un pin externo. Podríamos hacer como hemos dicho antes con el bucle, tranquilamente, además. Entonces, pero en este caso no quiero, quiero que cojamos un generador externo. Yo lo he hecho, cada uno que lo haga como quiera. Yo lo he hecho con interrupciones, para variar. Entonces lo único que he hecho es, pues bueno, pues aquí nada. En el proceso de SPER, nada. Entonces lo que he hecho es, pues el proceso de SPER, habilitar las interrupciones, cada vez que entraba una interrupción, saltaba a la respuesta de interrupción, y ahí lo que hacía era incrementar el valor de una variable. Hacer el valor del seno de esa variable. Aquí no he querido ni poner en la parte de código. Yo, ahí sí la tenéis en el events. He puesto la parte del código. Quiero que la analicéis, que le echéis un vistazo y que me digáis, ¿y esto por qué? Entonces quiero que hagáis eso. Ahí hay dos cosas interesantes, una más que otra. La primera es una que alguien ya me comentó el otro día y le dije, ya lo veremos. Y consistía en lo siguiente: yo voy a tener una variable que yo en la respuesta de la interrupción la voy a incrementar. Ya, pero la tengo que definir fuera, Porque claro, si yo la defino dentro del events, le asigno valor 0 y lo incremento, salgo, vuelvo, 0 incremento, salgo, vuelvo, 0 incremento, no. Tiene que ser una variable que me permita inicializarla fuera
y trabajarla dentro del Events. A mí se me planteó ese problema. ¿Qué es lo que hice? Dije, eso se puede hacer. Porque sé que se puede hacer, porque recuerdo que en el libro de C vimos que se podía hacer. ¿Qué es lo que hice? Lo que le dije ayer a Galdona. Yo, si quieres, te lo explico, pero mejor que cojas el libro de C, que busques esa opción y que la encuentres. Y que la encontréis. Esa es. Bueno, esa es la primera cosa. Y luego la segunda es, viene referida a lo que tú me comentabas. ¿Eh? ¿Y si es para el verbo global? No sirve tampoco. Miradlo vosotros y luego me decís. Y luego, porque ya estamos llegando al punto en el que ya, no voy a decir que tenéis que ser autónomos, pero en cosas de estas sí tenéis que empezar a pelearlo vosotros. Como lo peleo yo, o sea, no es... Y la segunda es la jugada esa de alterna, no alterna. Yo hasta llegar a hablar con esta onda, que ojo, no es alterna, no lo es. Para llegar a esta onda tuve que hacer varias cosas. Entonces lo que os pido es que hagáis lo mismo que yo, que no copiéis el código. Lo voy a intentar hacer yo. Pero voy a hacer, yo lo primero que hice, el seno. Cuando hice el seno dijo, pues me da siempre un cero de salida. Y yo, claro, si es que el seno es siempre es menor que uno, entonces me da siempre cero. Lo voy a multiplicar y tal. Y le multiplico por mil, y lo multipliqué por mil, y ahí va, pero si me da esta forma de onda tan rara, ah, claro, si es que es por esto, ah, pues le voy a hacer esto, ¿verdad? Va a ser un valor con invertir, ya sería suficiente, ¿no? Ya veréis, lo que veáis. Y luego hay otra cosa, la función esta sí la chivo yo, aunque os aconsejo que lo primero más no lo voy a chivar, a tomar cosas. Lo que vais a hacer es, si tenemos que buscar la función seno, que lo es, que cojamos los apuntes de C, que buscamos, que busquemos la función seno y que veamos a ver qué características tiene. En qué librería está, lo primero. Lo segundo, qué características tiene, cómo la abordamos a nuestro programa. Que hagamos eso. ¿Preguntas? Muchas. Pues vamos a trabajar con ello, empezamos y hoy dedicamos a terminar con los timers y entre hoy y mañana, o mañana, pues haremos estas dos prácticas y ya, pues si nos da tiempo a terminar, las que queden por ahí atrasadas las vamos haciendo, pues ya vamos. ¿Vale? Venga, pues. Thank you.